Te invito a mis compañeritos que luego de repente se quieren poner a criar perritos invirtiendo 2 pesos para ganar 100. Que pues no hay que ser tan canijos, ¿no? Sí. Hay que tratar de ser un poco equitativos y que pues no se ganen los otros 90 completos, ¿no? Que los dividan 45 ellos y 45 el perrito, ¿no? Que le inviertan también a las perritas. Que les inviertan en tiempo, que les inviertan en alimentación, que les inviertan en cuidados. Invito yo, ¿no? Como les digo, como experiencia, cada quien vive su experiencia como la quiera vivir, pero pues tratando de que sea una buena experiencia. Saludos amigos, feliz día del papá, para todos aquellos que todavía son papás, para los que van a ser papás, pues échenle muchas ganas. Y los que están entrenándose para ser papás y ahorita están siendo papás de perros, bueno, pues vamos a ver esto, lo que es el ser papá. Quieta. Tenemos a Zeta, se cruzó el día 20 de hace 2 meses. Entonces estamos a muy poquitos días de que ya críe la perrita. Vamos a levantarle aquí la patita, pueden ustedes ver cómo es su primera vez. Vean cómo se abre la piel, igual que en las damas. Las venas se ven bien azuladas. A la pobre pues no le fue nada bien en esta etapa de que se cruzó y todo esto. Miren, quedó bien alopésica de algunas partes y eso. Pero bueno, pues ya por lo menos no se rasca tanto. Y también en la vulva vamos a empezar a notar cambios. ¿Qué cambios? Pues estos, miren. Se empieza a hacer más aguadita la vulva. Y se empieza a hacer como grandecita de aquí, porque se está preparando el conducto para que por aquí salgan los cachorros. Ya se empieza a hacer el surco y la división de las ubres. Y bueno, pues ya nada más vamos a hacerle una limpieza. En unos días ya vamos a estar poniendo la limpieza que vamos a hacer. A partir de mañana, Eri, comenzamos a tomar la temperatura todos los días. Y a estarla mostrando con nuestros amigos para que estén viendo. ¿Por qué la temperatura? Porque una vez que baja la temperatura o desciende la temperatura, nos está avisando la perrita que en un lapso de 7 a 10 horas aproximadamente pueden empezar a ver las contracciones. Y que ya ahí pues ya nos vamos preparando para todo lo demás. Vamos a hacer unas compras el día de mañana, yo creo. Vamos a comprar unos pañales. Ya les vamos a ir mostrando. Pañales, pues de los que son para bebé, bueno, tela para pañal. Y vamos a hacer aproximadamente unos 15 a 16 pañalitos, cuadritos más o menos de este tamaño. Vamos a tener listas unas tijeras, hilo crómico o absorbible, guantes quirúrgicos, también vamos a tener listos nuestro estetoscopio y les vamos a mostrar cómo se arma la bitácora del parto de los cachorros. Y bueno, si hay la posibilidad y todo nos va bien, que no nos vaya a surgir nada extraordinario, pues vamos a ir haciendo las anotaciones y vamos a ir tomando videos. ¿O ha tenido unos cambios padres, no, Eri? Sí, físicos y como emocionales, no sabía cómo decirlo, de comportamiento. Ajá. Véala, nada más quiere estar aquí, que la acaricie. Sí, ha cambiado un buen también. En su comportamiento ya se ha hecho más cariñosa. Un poquito más dócil. Más dócil, sí, ya no está tan si bien todavía tiene su ondita de que ve perro y se aloca, pero se ha estado controlando bastante, sí. Eso nos dice que pues ha bajado. Ya jugar ya casi ya no. No, y corre muy despacio, ya cada ratito se para a hacer del baño, bueno, a orinar. Y van a decir, mira, se ve toda flaca, van a decir que no le doy de comer. Pero se los juro, de veras, de veritas, que si le damos eucanuba a la canija. Pero pobre, hay animalitos así, ¿eh? Hay animalitos que definitivamente no les, la maternidad no les cae, pero ni tantito. Pero después de criar, se ponen bien bonitas las perras. Casi estoy seguro que ese va a ser el destino de aquí de Zeta, que después de esta camada se va a poner muy frondosa, bonita. De hecho, se vio, ¿no? Como que embarneció un poquito. Sí, sí, pero ahorita por lo mismo del embarazo, pues lo que le resalta es la barriga. Y todo lo demás se le ve bien flaquito. Sí, todo lo demás se ve bien. Pobrecita, parece que es un coyote que me encontré en la sierra.
todo ahí sarnoso y zarrapastroso. Y bueno, no he sacado placa, no creo que vaya a haber la necesidad de sacar la placa. Lo recomiendo, sí recomiendo que se haga, pero bueno, pues yo en mi caso, ahorita por cuestiones monetarias, de no hacer gastos ahorita de alguna manera innecesarios, y considero este gasto innecesario en este momento, pues bueno, vamos a no tener que pedir la placa radiográfica o el ultrasonido. Yo me iría más por el ultrasonido, aunque bueno, pues con la placa podemos hacer muchas cosas, pero en el caso de esta raza, el ultrasonido quedaría muy bien. Pero como es un perrito que ejercito bastante, le damos de comer muy bien, sale a sus tiempos, sus horas, etcétera, entonces está físicamente está muy bien, ¿no? Y no me gusta, a mí en lo particular no me gusta meterle tanto a mis animales la mano, en el sentido de, pues sí, o sea, dejarlos lo más natural, entre comillas, que se pueda, ¿no? Por ser mi trabajo esto, por, pues de alguna manera también son mi responsabilidad estos animalitos. Entonces, a veces, algunas veces, pues sí meto la mano, ¿no? Dejando por entendido que la madre naturaleza sabe y que la madre naturaleza nos controla. Pero bueno, el punto es de que ahorita, pues los tenemos y vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, dentro de hacer lo mejor posible es estarla checando, la hemos estado revisando casi todos los días, la revisamos cuando sube a la resbaladilla. Si ustedes recuerdan en los videos, le revisábamos la pancita. Entonces, en esas revisiones se va acostumbrando el tacto al tamaño del vientre y por ende me doy cuenta y espero que no sea una camada tan grande. Calculo entre unos 5 a 6 cachorros como máximo. Espero que no me equivoque y que así sea. Y bueno, ya si son más cachorritos, no voy a estar tan contento porque nacen bien chiquillos, nacen muy chiquitos, cuesta más trabajo que crezcan. Todo es igual que con nosotros, pero comienzan al ser más, como en todo, cada que hay más, también hay más problemas. Entonces una camada más pequeña es mejor. Cuando son camadas pequeñas, la perra se luce bien chido para criarlos, para amamantarlos. Ya que, pues, como ustedes podrán ver, tiene 10 tetillas en total, las que normalmente tienen leche son 8, ¿no? Las otras dos no. Entonces, cuando son camadas muy grandes, siempre hay cachorritos que no se alimentan chido. Entonces, cuando son camadas pequeñas, a mí en lo particular me gusta más. Luego, como vamos a tratar de llevar una bitácora de al día, del temperamento, lo que vamos observando en cada uno de los cachorros, pues también no es lo mismo hacer el trabajo de 5 cachorros que hacer el trabajo de 8 o 10 cachorros. Es mucha chamba, ya ustedes lo van a ir viendo. Esto que estoy haciendo también, lo de agarrarla con la mano y todo eso, hace rato mi compañera Eri se puso a cepillarla, ¿no? Sí. Y le pasaba la carda, ¿no, Eri? ¿Qué hacía? Bueno, es que lo cepillo para quitarles el exceso de pelo y le toqué su barriguita y empecé a cepillarla y sentí cómo se movía. Como se ondulan, ¿no? Ajá, cómo se ondulan. Y les empecé a hablar, no, tranquilos, ya, para que también mi voz la empiecen a reconocer. Y pues bueno, la seguí cepillando y ya después de un ratito como que se calmaron y ya no estuvieron tan y movidos. Aunque les digo que tratamos de dejarlos lo más natural, por cuestión de nuestro trabajo, le estamos haciendo una impronta a los cachorros. ¿Y por qué se llama impronta? Pues porque estamos haciéndolo muy rápido, ¿no? Más allá de lo normal. El estar ya tocando, metiendo la mano del hombre, el tacto, ya en los cachorros. Si no bien de una forma directa por la barriguita, pero sí energéticamente ya ahí están, ¿no? Igual las voces y todo, pues las escuchan. Les decía aquí con la buena de la Zeta que vamos a empezar a hacer eso con los cachorros. Desde que escuchen nuestra voz. Si ustedes ven los videos, hemos estado trabajando con ella, mordida, guardia, subir la resbaladilla, bajar, caminar, todo normal. ¿Por qué? Porque es algo a lo que queremos que el cachorro se vaya acostumbrando desde que ya está aquí en el vientre. Porque toda esa información para el cachorro va a ser algo que cuando él nazca ya va a decir, eso yo ya lo tengo, por eso es impronta. Ah, eso ya lo tengo, esa información ya lo tengo. Sonidos, ruidos, aromas, colores, sabores, todo pasa a través del... Ahora sí que todo es energía, ¿no? Entonces todo pasa a través del cuerpo de la madre hacia los cachorros. Entonces normalmente esos cachorros, ya cuando se les va dando un trabajo,
la evolución se va viendo rapidísima. Son perritos que a los 4 o 5 meses ya hacen muchas cosas que un cachorro a esa edad normalmente no haría, ¿no? Ya lo haría alrededor entre los 9 a los 10 meses. Y con este tipo de trabajo, bueno, pues aceleramos un poco. ¿Con qué intención aceleramos el trabajo? Bueno, pues la intención de acelerar un poquito el trabajo es que nos dé la oportunidad del cachorro en su tiempo de desarrollo, de crecimiento, de absorción de todo lo que le rodea, que nos dé la oportunidad de irle metiendo cada vez más y más trabajo, ¿no? Ya no nada más quedarnos en pues guardia, obediencia y hay un leve de rastreo, ¿no? A lo mejor ya van a ser cachorros que por el trabajo de crianza que estamos haciendo, pues ya les vamos a poder exigir más, un poquito más, tanto genéticamente como pues lo que hacemos como estructura de trabajo. O al menos eso es lo que yo les puedo aportar desde el argumento que nosotros estamos teniendo para hacer la crianza de estos cachorros que vienen, ¿no? Y bueno, pues espero que con esta información que les doy, como siempre, les sirva para pues, ahora los que deseen ser papás, hoy día de papá, deseen ser papás de cachorritos, pues ya saben a lo que se atienen, ¿no? A estarlos atendiendo y a estarlos viendo. Pero pues ahora sí que conforme queramos vivir la experiencia, pues o lo podemos hacer una experiencia muy agradable, lo podemos hacer una experiencia completamente desagradable, o lo podemos hacer una experiencia muy enriquecedora también, ¿no? O sea, que nos dé mucha información. Entonces, pues hay mucha tela de dónde cortar, así de que pues, yo les invito que si van a dedicarse a esto de criar perritos, ya sea por hobby, por negocio, por lo que sea, bueno, pues sepan a lo que se van a tener y vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma, de la mejor manera y que beneficie a las dos especies, tanto a la especie canina como a la especie humana, ¿no? A la especie humana en el sentido de una ganancia económica y a la especie canina en una mejor calidad de vida. Ahí por favor les invito a mis compañeritos que luego de repente se quieren poner a criar perritos invirtiendo 2 pesos para ganar 100, pues no hay que ser tan canijo, ¿no? Sí. Hay que tratar de ser un poco equitativos y que pues no se ganen los otros 90 completos, ¿no? Que los dividan, 45 ellos y 45 el perrito, ¿no? Que le inviertan también a las perritas, que les inviertan en tiempo, que les inviertan en alimentación, que les inviertan en cuidados. Invito yo, ¿no? Como les digo, como experiencia, cada quien vive su experiencia como la quiera vivir, pero pues tratando de que sea una buena experiencia. Y bueno, amigos, pues ya saben, tengan ustedes un bendecido domingo. Para todos los que son papás, los que van a ser, pues igual, bendiciones. Y espero la información les sirva. Que tengan una excelente tarde.